Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman os de los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venga a los cielos y claridades, abre los santos cielos que sostienen, como tu pilar los brazos de tu Padre. El alba apaga estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. El día de nuestro Padre, día del día, en un todo, el trino todo en uno. Gloria a tu misericordia, gloria. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Se alegra por el Dios vivo.
polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y de todos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Los convierten en oasis. Como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Dame la criatura en la altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiende, Dios de Jacob. Al monte del Señor. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Así se cumplirán los gentiles, hablarán. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra.
maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Bueno, los dioses de los gentiles son la apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Apóstol Santiago, hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amen.
Santísimo, hoy día delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su nueva salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, ah Señor, que te glorifiquemos. Ah Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del Universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorificamos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos. Y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Oh, Madre de Dios, no desalientas nuestras miserias, en la desesperación y de todo pedir.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular que hoy se aplica por el eterno descanso de Monseñor José Luis Guerrero Rosado a los 9 días de su fallecimiento. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, que escuches compasivo las súplicas que te presentamos por la salvación del alma de tu siervo José Luis, presbítero, que en tu nombre desempeñó con fidelidad el ministerio, para que pueda alegrarse eternamente en la compañía de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. Thank you.
tienen fines a mi palabra, dice enseñar, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. San Pablo introduce la exhortación que hace en este texto de la carta a los filipenses de una manera muy solemne, o sea, quiere decir que es algo muy importante para él, una recomendación fundamental que da a las comunidades cristianas, a la comunidad de Filipos. Les dice: si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, una exhortación nacida del amor, si nos une un mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, se está hablando con estas palabras de que va a indicar algo fundamental. Les dice: tengan un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma, una misma manera de pensar. O sea, invita a esa comunidad a la unidad. Probablemente habían muchas divisiones en esa comunidad cristiana, pero San Pablo exhorta a superarlas, buscando aquello que nos unifica, y aquello que unifica siempre a las comunidades, obviamente, es la fe, que está expresada en el credo que recitamos todos los domingos, también en los mismos sacramentos, donde el Señor nos confiere su gracia, nos da la fuerza para seguir adelante. Está
en la obediencia a los legítimos pastores, el Papa y los obispos, la comunión con ellos. Está también en esa comunión que genera la oración. Luego, la segunda recomendación que da San Pablo: nada hagan por espíritu de rivalidad ni de presunción. O sea, no andar en competencia unos con otros, porque en este mundo competitivo que vivimos, muchas veces esto genera ese espíritu de rivalidad, incluso dentro de la misma iglesia, y eso hay que desterrarlo. Cada quien tiene su camino, cada quien va a responderle a Dios, y no debe de estar fijándose tanto en lo que los demás hagan, sino la respuesta que uno da al Señor. Luego dice: por humildad, que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos, a sí mismo. Esto es un consejo espiritual que ayuda muchísimo para desterrar todas las divisiones y todas las fracturas en las comunidades cristianas. Siempre ver lo bueno de los demás y no centrarnos en lo negativo. Y por último, dice San Pablo, que no busque su propio interés, sino el del prójimo. Que el centro de nuestra vida no esté en nosotros mismos, nuestro propio provecho, sino siempre en el bien de los demás. Si hacemos esto, verdaderamente estaremos construyendo esa comunión que Cristo quiere que haya en las comunidades cristianas. En la lectura del Santo Evangelio, nuestro Señor, ante una invitación que había recibido del jefe de los fariseos, señala cosas que son fundamentales. Cuando nosotros demos una comida o una cena, no solamente buscar a los amigos, a los parientes, a los vecinos ricos, a la gente importante, porque ellos nos van a recompensar probablemente en algún momento. Más bien, hay que tener muy presentes a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, o sea, aquellos que no nos van a poder pagar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a recompensar todo lo que hagamos por estas personas, y su recompensa será infinitamente mayor que la que nos puedan dar los ricos o las personas muy importantes o las personas muy famosas. A veces, por ejemplo, se ve las invitaciones a las bodas o a algunos eventos que hay mucho interés, y generalmente en muchas ocasiones no se piensa en estas personas más pobres o sencillas. A veces se pone, por ejemplo, la lista de regalos que se tienen que dar o que se piden en almacenes famosos, y como que hay en algunas ocasiones una intención de, pues de alguna manera, de que estos invitados recompensen el gasto que se va a hacer por la boda o por los 15 años o por esto, por aquello. Señor nos invita a que no nos fijemos en esas cosas, sino que si invitamos a alguien, que sea por amistad, por ese cariño, por ese amor hacia el prójimo, y
independientemente de la condición social que tenga. Hoy estamos en esta misa dando gracias por todo el bien que recibimos de Monseñor José Luis Guerrero Rosado, canónigo de esta insigne y nacional Basílica de Guadalupe, hoy que celebramos los 9 días de su fallecimiento. Tal vez el más grande investigador de la Virgen de Guadalupe en estos últimos años. Un hombre que verdaderamente se dedicó a profundizar en el acontecimiento guadalupano, un hombre que trabajó enormemente por difundir todos estos frutos de su investigación. Una persona que no solamente conoció sobre el acontecimiento guadalupano, sino de muchos otros temas, porque su cultura era bastante universal. Él sabía, por ejemplo, de parapsicología, sabía de derecho canónico, sabía de la Sagrada Escritura. Además, fue un hombre profundamente generoso, tanto que algunos se aprovecharon de esta generosidad. También un hombre humilde que no se buscaba a sí mismo, sino buscaba la gloria de Dios y buscaba que todos tuvieran un amor profundo y efectivo a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Un hombre también paciente en las adversidades y tuvo 9 años en donde su cuerpo ya no les respondía y fue a menos, pero realmente eran pocas las ocasiones en que se le oía quejar. Los soportó todo con paciencia y con amor y poniéndose en las manos de Dios. Por todo ello, nosotros que lo conocimos estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que nos comunicó a través de Monseñor José Luis Guerrero. Sabemos que la Santísima Virgen ya le ha abierto esas puertas del cielo, el que tanto trabajó por ella. Pues que su ejemplo nos impulse y nos anime a ir conociendo el gran acontecimiento guadalupano, que tiene una profundidad enorme para nuestras vidas, y que lo podamos ir comunicando a los demás, a las personas con las que convivamos. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros. A cada petición diremos: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y nos enriquezca a todos con sus dones, oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el Señor nos ayude, de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe
donde hay duda. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por el eterno descanso de Monseñor José Luis Guerrero Rosado, canónigo de esta basílica, a los 9 días de su fallecimiento, oremos. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor sí. Imploramos, Señor, tu misericordia para que este sacrificio que por nuestro ministerio te ofrecemos por el alma de tu siervo, Monseñor José Luis Guerrero, presbítero, le aproveche ahora para obtener el perdón de sus pecados, ya que él mismo te lo ofrecía en la iglesia con fervor. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por José Luis Guerrero Rosado, sacerdote, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, reanimados con el alimento de tu mesa celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que por la eficacia de este sacrificio se regocije siempre en tu presencia el alma de tu siervo José Luis Presbítero, quien se dedicó fielmente al servicio de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aviso. El día 9 de octubre se presentó en el congreso que se celebró en la Plaza Mariana un libro donde colaboramos muchas personas que trabajamos en este santuario, un libro con motivo de los 40 años de esta basílica, se llama La Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe, 40 años al servicio del pueblo de Dios. Es un libro que está muy bien, con fotografías espectaculares y con un contenido sólido
y ojalá lo puedan adquirir, porque vale la pena, va a ser un testimonio histórico de todo lo que se trabajó para construir esta, que es la Basílica de la Patrona de América. Se vende en la colecturía, o sea, en la tienda que está atrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en el museo. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrán reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Bendigo a los niños pequeños, a los objetos religiosos que ustedes traen y a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal, y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.